Nos encontramos aquí en Ramblewood Park después de haber jugado un partido amistoso entre lo que es la Chivas de la ciudad de Monroe con la Academia Castelli. Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué te pareció este partido de fútbol 11 en la edad y la categoría de ustedes? Pues era difícil, pero los dos equipos trabajamos muy duro y al fin ganamos nosotros. El equipo Chivas de Monroe está acostumbrado a hacer un fútbol 7, está acostumbrado a jugar bajo techo, pero cuando te encuentras un fútbol, lo que es la realidad, 11 contra 11, ¿hay un desacomodo o se adapta el equipo? En una parte había un desacomodo, no estábamos acostumbrados a 11 contra 11, pero ahí la hicimos. A Raúl, que es el técnico del equipo, ¿qué crees que le interesaría seguir compitiendo en esto? Creo que sí le... ¿Sí le entraría? Sí. ¿Qué te pareció los campos, la organización y los árbitros, el rival y todo? Estaban bien. ¿Sí? Los campos no. Andrés, muchísimas gracias. Un saludo para toda tu zona de lo que es Union County. ¿Una invitación para equipos de ese lado? A todos. A todos. Muchas gracias, Andrés. Nos encontramos esta tarde después del partido U16 entre la Academia Castelli, que estamos en este momento con Kevin Valencia, quien representa a la misma. Kevin, ¿cómo te sientes después del partido? Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que perdimos, pero por falta de marcación. Ahora, yo te pregunto, Kevin, sabemos que tú ya estás jugando, inclusive hay ocasiones que tienes minutos a nivel adulto, pero en esta competencia, ¿te sientes más cómodo en tu edad, en el desarrollo mismo del partido, en lo que son las edades respectivas? Sí, me siento más cómodo porque todos son de mi edad. Y si en este momento, ¿qué opinión te vierte las Chivas de Monroe? ¿Primera vez que juegas contra ellos o ya te habías enfrentado? No, la primera vez que juego contra ellos. ¿Qué opinión te vierte ese equipo? Es buen equipo. Si nosotros estamos realizando una competencia a nivel de U16, Kevin, ¿te parecería lógico que eso es lo que necesita aquí la comunidad, la ciudad de Charlo? Sí, porque no hay muchos equipos que juegan aquí con la U16. ¿Cuál sería el mensaje a tu profesor? ¿Cuál sería el mensaje a tus compañeros? ¿Y cuál sería el mensaje final para los integrantes de otros equipos que están allá afuera? Bueno, que sigan entrenando y que vengan aquí con todo, porque hay que ganar. Bueno, Kevin, ahora sí hago la pregunta. ¿Originario de dónde? De Colombia. De Colombia. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? 8 años. 8 años. Quiere decir que llegaste muy niño. ¿Qué te parece? ¿Extrañas tu tierra? ¿Vives una circunstancia similar a Colombia? ¿O no recuerdas la vieja Colombia? La vieja. Sí. Un saludo especial para tu familia, Kevin. Que pases muy bien. La Escuela Outdoor Soccer está observando y está planificando realizar el torneo U16, quiere decir los nacidos en el 99, 2000 y 2001, 14, 15, U16. ¿Qué le parece a usted? Extraordinario, creo que la ciudad necesita, urge de un torneo de domingo a domingo en estas edades. ¿Por qué? Porque es una edad donde el joven tiene una transición, ¿verdad? Una transición donde puede definir mucho cuál va a ser su carrera, cuál va a ser su futuro a corto o mediano plazo. Y el que la organización Global Sport tenga un evento como este es muy útil para la comunidad hispana y sobre todo para esta clase de jóvenes, ya que el sistema está absorbiendo a los jóvenes y de ende, pues este tipo de eventos ayudaría, abonaría en gran manera para que estos jóvenes no puedan incurrir en cosas incorrectas que les permita alejarse de un deporte tan sano como es el fútbol. Así que felicito a la organización y en lo personal hago la invitación a las demás academias que puedan coordinar o que puedan registrar sus equipos para que puedan participar en este evento donde tenemos canchas de buen nivel. Hay mucha asistencia de personas que van a ver a los jóvenes crecer y en un futuro, por qué no decir, poder ver jugadores, por qué no decirlo, a nivel profesional. Creo que este evento podría llegar a magnificar más lo que es la idea de formación en estos jóvenes. Profesor, muchísimas gracias y las mejores de las suertes. Muchas gracias, don Alfredo. Estamos aquí en Global Sport, en las oficinas donde tiene que decirlo con distinción. Estamos en las oficinas de Global Sport. Exactamente. Sí, así como ustedes ven ese logo, lo van a ver también en los campos de juego, a donde estamos participando en el 10.200 de Ramble de la Nation Hall. Sí, y donde también estamos haciendo algo innovador para lo que es el área, el sector, todo lo que es las generaciones. Hemos estado bastante preocupados aquí en esta tribuna de lo que es lo que pasa con las nuevas generaciones
y Global Sport ha tomado cartas en el asunto junto con algunas asociaciones que están preocupados de los menores, y tenemos torneos que es de amistoso que están pasando en este minuto. Creo que el domingo, Rafa, ya tenemos partiditos, ¿no es cierto? De dos, ¿cuántos equipos tenemos? El domingo pasado ya hubo la participación, nos visitó el equipo Chivas de Monroe en la categoría U16 y se enfrentó a la Academia Castelli en la misma categoría de edad en el campo número 8. Dos cosas importantes acontecen allí. Está el grupo arbitral de los jóvenes, está Jonathan, nuestro compañero de lo que es, dirigió en calidad de árbitro central. Pero, y Jonathan, Johnny, que le decimos al otro Jonathan Ceballos, en la calidad de asistente, que ya tiene prácticamente dos torneos. Sí. Uh-huh. Soportados en la parte adulta por el árbitro asistente, Miguel. Mira. Sí. Podríamos decir que la impresión que se llevó el condado de Union fue bastante buena. Los padres de familia muy satisfechos de ver una competencia de fútbol 11. Comenzó a hacer primero los goles Castelli, comenzó ganando 1-0, empató lo que es la parte de Chivas de Monroe. Al final hubieron jugadas importantes, hubieron vitoreos, hubieron aplausos para los dos equipos. Eso que no se mira en los adultos, uno absorbe en qué estos bonito, jóvenes. Qué bonito, la, ¿sí? Familia, pues. La familia. Entonces, e inclusive había unas señoras que con conocimiento decían, ¡árbitro! Sí, un conocimiento en los cuales lógicamente que también hay que los hace, o sea, la pasión eso está bien permitido, si nadie dice que no. Me parece, mira, te digo, una iniciativa fantástica. Marcador final, Chivas Monroe 3, Castelli 2. Ah, mira. Bueno. Fantástica esto que se hace con los jóvenes, no nos vamos a cansar nunca de decir que ahí es donde hay que estar siempre aplicado en estos jóvenes que son el futuro, ¿no?, del mañana. Sí. Para el siguiente día domingo tenemos otros dos nuevos equipos, que es el Predators, U16 de aquí, y con la Academia de Ávila, otra de las academias. Pero también viene la gente, la Chivas de Monroe de nuevo. Sí. No, las Chivas de Monroe toman un receso porque estamos disponiendo a lo que es a nuestra comunidad, a nuestra organización, a nuestros equipos, estamos disponiendo diferentes equipos. Para el siguiente día domingo estará lo que es la Academia de Ávila. Cálix. Oh, de Cálix, ya. O sea, este domingo va Predactors con lo que es el equipo de Ávila. Para el siguiente domingo 21, para el Día del Padre, estará Cálix Academia enfrentándose a lo que sería el equipo de Gasto. Mira, de Gastonia. Interesante iniciativa, bonito, hay que seguirlo, hay que acompañarlos y los invitamos. A ustedes una vez más no nos vamos a cansar de invitarlos a que vayan a participar. Y si usted tiene el equipo, usted tiene un hijo que está dentro de las edades de que es menor de 16 años, llámenos para que sea parte de esto, nosotros lo ubicamos con cualesquiera. Perdón, de los ¿dónde pueden llamar las personas que nos están viendo y quieren inscribir a sus hijos? 704-363-6457, o de no, entre a nuestra página www.globalsportfootball.com. Ahí están los emails a donde pueden ustedes. O en su defecto, 5001, aquí en la ciudad de Charlotte, South Boulevard, 5001, su casa, la casa del deporte, la casa de lo que más nos gusta, que es el deporte que entretiene al mundo. Y otra forma, el día domingo en el 10200 National Forum Road, en los campos directamente Ramblewood Park, con el señor aquí. Nos hacen el favor de visitarnos y les damos la información respectiva. Claro. Mira, ¿sí? Una cosa interesante a destacar: lo que está pasando en esta ciudad de Charlotte es muy importante en lo deportivo. Tenemos que en los mismos campos de Ramblewood Park se está construyendo un estadio de fútbol, ¿no es cierto? En el campo número entonces, uno. Entonces, todo eso, si tú te pones a pensar de un tiempo a esta parte, el desarrollo, soccer, el desarrollo que hay, tanto de lo que tú estás comentando, de la academia, de los jóvenes, que antes no se hacía, solamente el adulto podía jugar al fútbol, y ahora se está incentivando a través de Global Sport o a través de otras ligas que aportan también el deporte en la juventud, el deporte aquí en la ciudad de Charlotte. No, y también va de la mano del crecimiento de la ciudad y de la inmigración, que ha sido bastante numerosa, bastante grande, ha llegado muchísima más gente a la ciudad, y claro, la gente tiene que entretenerse, y qué mejor que lo que más nos gusta. Es, digamos, el único que está quedando un poquito afuera, porque esta ciudad tiene un estadio de fútbol americano, ¿no es cierto? Se hizo el de béisbol, que está al ladito. Está lo de básquetbol, también tiene su propio estadio, pero faltaba el soccer, que va a ser
justamente este es momentáneo el que se está haciendo bueno, aquí. Bueno, es una cosa un poquito menor. Las expectativas que tienen las organizaciones cercanas son de aspirar a estar en la MLS. Es difícil, pero tal vez en unos 5 o 6 años se pueda lograr. Vamos por buen camino, creo por yo. Buen camino. Yo creo que la cimentación de todo esto es positiva y yo creo que si nos ponemos dentro de lo que sería ser parte de esta cimentación como Global Sport, estamos puestos. Ya sabe usted, visítenos www.globalsportfutbol.com o si está en YouTube, donde tienen que hacerlo. Global Sport TV, y ahí se suscribe o le pone su un like. Dígame, señor Ceballos, ¿qué le pareció todo esto del desarrollo de la última, la final, la Champions de entre la Juventus? Y ¿merecido el triunfo de la parte de Barcelona? Diríamos merecido. Sí, merecido. Por todas las circunstancias en que si tú miras lo que ha acontecido en el Barcelona por la última década, ha habido una transformación de tal manera en las cuales existen los jugadores apropiados en un equipo apropiado con una estructura que es extraordinaria. Se hizo una consulta en los canales que han, por los canales de televisión a los cuales usted puede acceder aquí, que son los más normales, los más frecuentes, en que realmente le han sacado brillo a esto, le han aprovechado de todo. Y me pareció una sola cosa de todo lo que se dijo, que es bastante visualmente, quedaba bastante lógico, que me parece la pregunta más apropiada. ¿Cuál es el equipo mejor? ¿Este Barcelona de Luis Enrique o el Barcelona de Pep Guardiola? Ambos lograron lo mismo. Lograron la Champions, lograron la triple corona, tenían un juego espectacular, invencibles, pero en el momento en que lo tenía Guardiola, se decía incluso que era lo mejor de la historia. En ese momento. Ahora resulta que Luis Enrique, con este tridente que tiene de los tres matadores, es el mejor de la historia. O sea, ganó lo mismo, gana más fácil aparentemente que el anterior, tiene menos control del balón. ¿Pero cuál es mejor? Yo creo que los dos tienen los méritos casi similares. Lo que pasa que en el proceso de Pep Guardiola, porque hay que compararlo con el comienzo de Pep Guardiola, ¿no es cierto? Porque Luis Enrique también está comenzando. Pero también hay que darle una importancia a lo que hizo Pep Guardiola de poner a este equipo del Barcelona en el tapete mundial, de hacer un equipo compacto y del cual Luis Enrique ahora ha hecho una planificación trayendo lo mismo, ese mismo empuje que dio Pep Guardiola, y que ha logrado, un mérito haber logrado mantener eso y hacerlo también un equipo competitivo. Sí, yo creo que lo que ha pasado en el Barcelona, desde Rijkaard, con todos los entrenadores que ha tenido, yo destaco mucho Rijkaard. Yo creo que Rijkaard le cambió la cara al Barcelona su dinámica. Yo considero que el técnico holandés prácticamente él fue el que puso la semilla para que pueda ir el crecimiento de esto a lo que llegó Pep y a lo que hace hoy Luis Enrique. Recordemos que en manos de Rijkaard se conoció a una de las duplas que me parece a mí que mientras jugaron juntos fue fabulosa, y siempre teniendo tremendos atacantes. Recordemos que estaba Ronaldinho jugando con Messi, Ronaldinho en un gran momento y Messi recién empezando. Entonces yo diría, vaya, con esos dos jugadores tenemos el equipo del mundo. Y luego tuvieron a Eto'o de centro delantero, imagínate, estamos hablando de un super equipo. Pero lo que hizo Pep Guardiola, luego fue a Ibra. Sí, bueno, Ibra estuvo por un ratito. Pero yo creo que fue diferente. A mí me parece que lo que hizo Pep Guardiola fue ponerlo en el número uno. Sí. La institución hoy en día. Y no nos dejó de asombrar jamás el juego del Barcelona. No, pero yo voy a otra parte. La parte administrativa técnica, cuando llega Pep, llega cobijado de la institución. ¿Sí? Porque era uno que nació en la institución Barcelona. Sí, es cierto. Y ahora en la llegada de Luis Enrique, pese a que también es parte Barcelona de la formación también, Barcelona, pero jugó en el Real. Sí, no llega cobijado como llegó EP, pero a demostraciones a lo largo, es inclusive era incierto su contrato. Sí, no, sí. Incluso bueno, ahora le renovaron. Ahora lo renovó. No, incluso se decía que habían discusiones con Messi, con este, con el otro, y se dudaba de su continuidad. Lo que sí está claro que el Barcelona tiene para rato, y uno de sus jugadores emblemáticos, estamos hablando de Xavi Hernández, 25 títulos es una locura, ese chico cómo se ha retirado en el
en un punto más con todo alto, honor y todo gloria. Pero yo creo que le faltó a Xavi Hernández en aquel, me parece que fuera el 2013 o 2012, haber sido el mejor del mundo. Me parece que lo merecía, si no él, Iniesta. Sí. Pero en que estaba arreglado por la FIFA. Bueno, y por otro lado, la Juventus me parece que fue un digno rival. En algún momento del partido, luego del gol de este chico que era del Real Madrid, me parece a mí que de Morata tuvo la posibilidad de ponerse incluso arriba. Estaba bien desconcertado el equipo del Barcelona, se le habían quitado los enlaces, sobre todo el bloqueo Busquets, creo que acusó mucho recibo el Barcelona de ese bloqueo. Pasa mucho el rendimiento de Barcelona por Busquets, la verdad, desde mi punto de vista. Ha sido un trabajo que no es muy notorio. No lo es. Pero yo creo que igual me encantó el trabajo que hizo la Juventus, pero creo que le faltó. No tiene el peso futbolístico que tiene Barcelona. Que supo esperar, como tú dices, tuvo un tambaleo en cierto momento del partido, pero que no fue motivo suficiente para que el Barcelona pudiera decaer. Y aparte, y demostró ya con tres goles. A mí me pareció, Rafa, también que hubo una mala señal del técnico Allegri al sacar a Vidal y no sacar a Pirlo. Porque no estoy hablando porque Vidal sea chileno y Pirlo, sino que Pirlo estaba muy errático, estaba jugando más retrasado de lo normal. Estaba llegando a destiempo. Y Vidal, que es un top pulmones, mandó una mala señal ahí. Si tú lo analizas de una forma más sólida, no lo saca Vidal por su rendimiento. Por el amarillo. Lo saca porque se estaba buscando la segunda amarilla. Sí, es posible. Pero sí, creo que el momento del partido no ameritaba otra señal. Quiero ganarlo. Quiero ir por más. Entonces, demostró una actitud más conservadora. Es que creo que eso es muy importante a la hora de juegos de esta naturaleza. Los tipos están jugando con la adrenalina muy a concho. El técnico tiene que mandar una señal de decirle al resto, sin gritarle afuera: me voy a jugar. Te mando este para que la hagamos. Entonces, pero bueno, creo que un justo y merecido ganador. Terminemos esta velada que ha sido larga, le hemos dado duro el día de hoy a lo que ha sido la jornada de resúmenes. ¿Les parece si conversamos de la Copa América? ¿Candidatos, señor Ceballos? ¿Candidatos? Pues diríamos que el anfitrión, ¿no? El Chile tiene que estar. Tendría que estar, entre paréntesis. Por juego y por localía. Por juego y por localía. Lógicamente que si tú te das cuenta que no todas las Copas Américas han levantado la Copa, los locales. El anfitrión. Sí. El grupo tiene bastante, diríamos nosotros, bastante suave, bastante accesible. Está Ecuador, está México, está Bolivia. Bolivia no pasa por su mejor momento. Su último partido recibió una goleada de proporciones, 5-0 para Argentina. Entonces, inclusive la goleada hace abrir esperanzas a México, que dice si México abre con gana, entonces el ganar México, México, Rafa, Alfredo, una sorpresa. No, pero México da por lo que he escuchado, por los comentaristas. Yo a México siempre, nunca lo descarto, porque tiene muy buenos jugadores y se levanta en momentos difíciles. Pero este es un equipo B. No hablamos de equipo B, tenemos que ser como lo dice su técnico. No hay B o no hay A y B. Es un equipo B. Es un equipo en el cual ha hecho una mixtura, pero que son jugadores que tienen solidez también. Hizo experiencia, pero de cualquier manera, México, a mí lo que me preocupa es que México da por sentado que le va a ganar a Bolivia. No, es preocupante la forma expresiva en que dicen que van a ellos. Sí, lo dan por hecho. Y cuando México piensa así, cuando tiene ese mensaje, es cuando peor le va. Es lo que hemos visto en el desarrollo de aquel gigante de la CONCACAF que se enfrenta a una isla de por ahí y le cuesta una barbaridad, incluso ha hipotecado casi participaciones mundialistas como la vez pasada. Ahora, resulta que después juega con Brasil y le hace un gran partido. Entonces, ¿qué lectura le tienes a eso? El desafío es lo que le gusta al mexicano. Vamos a territorio más sólido. Sí. ¿Afectará lo que pasó en la FIFA todo esto en esta Copa América? ¿Se verá reflejado? Yo pienso que no. Yo pienso que no. En lo futbolístico, yo pienso que no. La fiesta del fútbol supera esa cosa. El fútbol sigue igual. Mientras todavía hay un presidente que está ahí, aunque fue elegido. Ahora, ¿irá Blatter a Chile? No creo que vaya a ningún lado Blatter por vergüenza. Ahora, te voy a decir una cosa. Jugándose la Champions,
jugándose la Champions. Ahí vimos paradito a nuestro amigo Michel Platini, dando la cara al representante de la FIFA, no hubo ningún problema. ¿Quién va a ir a dar la cara por la Conmebol? Por el organizador, porque Chile es el anfitrión, es el que tiene que velar que los hoteles, que la transportación, que todo esté perfectamente, claro, que los estados. Pero combinada. El organizador del torneo es la Conmebol. Exacto. ¿No? Ellos son los que. Nicolás Leos. Bueno, Nicolás Leos ya. No podemos estar. El hombre ya está. Sí, en mejor vida, digamos. Pero, ¿quién va a ser el encargado de dar la cara de la Conmebol? Es una buena pregunta. ¿Para qué? Para entregar la copa, tal vez, porque otra participación no creo que vaya a tener la FIFA. Van a ser todas pseudo participaciones. Digamos, porque está todo. Si a lo mejor nos da la sorpresa hablar y. Bueno, y hoy hablamos de lo que es el gran inicio de la Copa América en esta edición que toca en Chile. Pero candidato. Candidato, yo diría que candidato número uno está Brasil, candidato dos Argentina y el tres está Chile. ¿Para usted, señor Escudero? Yo lo pondría Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Chile-Colombia, el cuarto. No, son los cuatro que son. A mí me parece que la final debería ser Chile-Argentina. Si se diera la lógica, me parece que. Bueno, recuerde ser. Que pero queda grabado, ¿eh? En el fútbol no hay nada escrito y veremos en la cancha lo que pasa. Estaremos en otra oportunidad en los comentarios aquí en Global Sport. No, ya en la. Analizando ya, de hecho, ya vamos a tener los ya partidos. Resultados, ya tendremos con resultados. El jueves, señor Ceballos. Nos enfrentamos con Chile. Chile-Ecuador. Lo más importante es que ya mandamos a hacer una camisa amarilla-roja. Ah, bueno, entonces sí. Estamos bien. ¿Por qué? Porque el partido es allá en el cono sur y nosotros estamos acá en la parte norte. Bueno, nos despedimos con alegría de haber compartido con ustedes. Síganos, por favor, Global Sport TV en YouTube y denos sus comentarios a través de globalsportfutbol.com y síganos, por favor. Les invitamos nuevamente, Rafa, Alfredo, el domingo a compartir con nosotros en Ramble Good Park. En la fiesta del fútbol ahí en Ramble Good Park estaremos junto a usted, junto al señor Ceballos, señor Larach, acompañándonos. Pero si le da permiso al señor Larach. Siempre que le den permiso. Permiso. Señoras y señores, muchas gracias por la audiencia del día de hoy y nos vemos el domingo en Ramblewood Park.